Hola Inés, buenas noches. Por ahí tenés apagado el micrófono, Inés. Estamos, ahí está, aquí. Ahí. Estamos bien. A ver, ahora sí, ahí está. Buenas ¿Están? noches. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, bien y más o menos. Sí. Habíamos quedado en charlar sobre el rol de las mujeres en el conflicto de Jujuy, que en un punto era un conflicto nacional, porque tenía paros, movilizaciones en capital y en muchas ciudades del interior. Y bueno, el rol de las mujeres, al menos el que veía televisión, era palpable que en docentes y en pueblos originarios eran mayoría de mujeres, ¿no? Así es, Santiago. Fue llamativo cuando terminan la jornada, no terminó, pero cuando termina el día, en la jornada de la represión y de la lucha, el dato fue que mayormente las personas detenidas eran mujeres. En esta lucha eran mujeres. Y tomando eso como dato, que queremos hacer referencia o, a ver, visualizar. Yo tomé cinco activistas luchadoras feministas de la provincia de Jujuy. La verdad Bien. que no las conozco, pero me gustó interiorizarme en el tema y estaría bueno por ahí poder contactarlas en algún momento para poder conversar con ellas. No sé si se puede, si eso después lo charlamos, si lo podemos llegar a hacer. No sé si es fácil que sea rápido. Claro. Sería más rápido, sería lo de los docentes del gremio que está ligado a CETERA. Eso sería más rápido. Sería más fácil, Los de exacto. los costaría, pero siempre se llega. Sí, no creo que sea imposible, seguramente. Pero bueno, vamos, voy entonces a hacer referencia a estas cinco luchadoras que están dentro del movimiento de las mujeres del Jujeñazo, que así se le llama. Paula Alvarado Mamani es una de las primeras que yo tomé como referencia, que pertenece al pueblo Colla y es de la comunidad Tres Ombúes. Ella participó del Malón de la Paz en 1945, que vinieron caminando desde Jujuy hasta Buenos Aires, haciendo el reclamo y una lucha importantísima, que fue en la época de Perón. Según ella comenta, no tuvo demasiada trascendencia, si bien ellos llegaron, hicieron toda la marcha, presentaron toda la lucha, porque el reclamo no se les fue escuchado, así que es como que no se rindieron, pero fue una lucha que no tuvo demasiados resultados. Volvieron a Se hacer prometió. un... Perdón. Sí, Digo que no te les escucho. prometieron que no les cumplieron. Está bien, exacto. Después en el 2006 hicieron algo similar y nuevamente en la asunción del gobierno de Gerardo Morales en el 2015. Así que vienen haciendo luchas desde hace mucho tiempo. Por eso se llama el Malón de la Paz. Después tenemos a Maristela Svampa, que es socióloga e investigadora, que pertenece o trabaja con los pueblos originarios. Ella dice que rechazan la reforma de varios artículos, entre esos el 50, que tiene que ver con el derecho de consulta, de las consultas instituidos por la OIT. No sé qué es eso, Santiago. Organización Internacional del Trabajo. Ah, perfecto.
Pero también tiene que ver con el 75-17 de la Constitución Nacional, que es el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Los pueblos tienen que ser consultados, ¿no? No sé hasta qué punto tienen poder de veto, pero al menos tienen que ser consultados, y no fue el caso. Claro, claro, esa es lo que ella hacía referencia por esta lucha, ¿no? Que se sumaba a esta lucha. Ellos decían que la provincia pasaba a tener todos los derechos sobre las tierras, siendo que es la nación, ¿verdad?, que tiene los derechos sobre las tierras. Claro, porque el problema de la propiedad de la tierra con los pueblos originarios son propiedades ancestrales, pero no están en general son comunitarias, no son individuales, como es la propiedad de la tierra para cualquier persona de criolla, de raza blanca, digamos. Sí. Entonces no están anotadas en los registros de propiedad, entonces supuestamente eso o no es de nadie o es del Estado, y después lo terminan se terminan apropiando en otra provincia también, pasó en Santiago del Estero, en Salta, se lo terminan apropiando empresas que no tenían ningún derecho sobre esas tierras, y bueno, por artilugios legales y porque ellos no tienen título de propiedad, se las terminan apropiando, y a veces con la colaboración de los gobiernos. Ajá, bien. Gracias por el dato. Después tenemos a Marina Montoya, que es una integrante de CAPOMA, que es un centro de acción popular, Olga Márquez de Aredes. Esta mujer es delegada docente y activista feminista, y fue una madre de Plaza de Mayo que se atrevió, ahí decía, a dar la vuelta por la plaza sola, con un cartel reclamando por su compañero, Luis Aredes, que fue un médico desaparecido y también reclamó por desaparecidos, ¿no? Pero fue la única que rondaba en Plaza de Mayo con un cartel pidiendo por su compañero desaparecido. Y de ahí es como que fue generando con las juventudes y dejando este lema, ¿no? De cuando hay que reclamar, aunque sea una sola persona, es válido que se haga ver el reclamo, la lucha. Así que también ella estaba sumándose a esto de las mujeres jujeñas en lucha. Después tenemos a Mercedes Sosa, que es secretaria general del CEDEMS. Ella subraya en esta lucha que ponen el cuerpo y la palabra en cada acción. Desde que asumió el gobierno de Gerardo Morales, han sido sometidos a políticas de precarización de ajuste y de empobrecimiento salarial. Entonces, ellas, esto que vos decías, los docentes que vienen reclamando desde hace mucho tiempo, y mayormente el gremio docente está ocupado por mujeres. Por ahí es, por eso la mayoría, en este caso, y el CEDEN, no sé qué, a qué refiere, ¿vos sabés, Santiago? Sí, hay grupos docentes de secundarios y terciarios, profesores de secundaria y terciario. En cambio, el gremio de adheridos a CETERA agrupa en general a educación inicial y primaria. Y te cuento, el gremio CEDEN, por una asamblea general, aceptó la propuesta del gobernador Morales, de la última propuesta que hizo. Eso determinó que el gremio, no sé si ya levantó el paro, pero sería eso, porque se aceptan la propuesta salarial. Y un sector importante que no estaba de acuerdo con eso sigue con el paro. Y después el gremio de adheridos a CETERA sigue. Porque acá se juntaban varias cosas, se juntaba la cuestión de las libertades individuales y los derechos humanos, ¿no? El derecho a la protesta y eso. Pero también tiene que ver con la libertad de expresión y libertad de reunión.
del artículo 14 de la Constitución Nacional. Después se juntaba con la cuestión de las tierras de los pueblos originarios. Y después con las demandas salariales, primero de los docentes, pero después también del sindicato municipal, que era donde estaba el Perro Santillán, que fue secretario general de ese gremio. Y los estatales, provinciales y demás. Por ahora sigue la lucha. Esperemos que se mantenga y esperemos también que siga la solidaridad, porque eso muchísima gente lo dice y tiene su explicación, de que eso es un laboratorio sociopolítico para aplicar después esa misma política represiva y de miedo a toda la Argentina, si es posible. Y no tenemos que olvidar que Gerardo Morales es vicepresidente, candidato a vicepresidente por una de las listas de Juntos por el Cambio. Claro. Sí, entiendo que la lucha es de varios sectores y si bien arranca con esto de las pérdidas de derechos y el empobrecimiento y las tierras, se suman los docentes y había entendido que era muy fuerte el reclamo de los docentes. No sabía que habían arreglado ya una parte. No, eso estaba en desconocimiento. No, eso fue ayer. ¿Cuánto mucho? Pero una parte del gremio sigue, de ese mismo gremio sigue la lucha. En la lucha. El tema sindical, si se llama asamblea y el resultado sale negativo, si llamó asamblea la tiene que aceptar en un punto. A no ser que esa asamblea no haya sido del todo democrática o el número de asistentes haya sido muy reducido. Pero bueno, de todos modos, eso se creó la democracia. Y de repente si participa en una compulsa y pierde, pues tiene que acatar, porque si no, no tiene que participar directamente. Claro, claro. Es así. Y bueno, y como para ir cerrando, bueno, no, creo que no me queda mucho más tiempo, quería mencionar a Eva Arroyo, que es una de las activistas de Grupo Hijos, que fue perseguida por ser testigo en los juicios de lesa humanidad. A ella sí la había... tenía más conocimiento y la había escuchado más veces. No a las otras luchadoras, pero a ella sí. Así que bueno, será para averiguar un poco más e interiorizarme un poco más en el tema de estas mujeres tan presentes en la lucha, ¿no? Pero de todos modos acá el programa no tiene la visión educativa total, sino al menos plantear temas y que la gente investigue o que la gente reflexione. No es nuestra idea de que esto es una escuela y la gente tiene que tomar lo que nosotros decimos. Lo tiramos para que la gente reflexione. Claro, sí. Como puntos de movilizadores de algo más, nada más. Pero bueno, es más o menos lo que quería comentarles. Cerrando, porque son y 55, estaba previsto hasta 53. Quería dar para un marquito de el rol de las mujeres, ¿no? Recuerdo cuando en el 2001 se remataban todos los campos, los maridos se deprimían, se suicidaban, y entonces salieron las mujeres a ponerle el pecho y rescataron, salvaron muchos campos. No sé si de eso te acordarás, supongo que sí, Inés. Sí, a ver, de la Pampa, que era. Sí, algo recuerdo. Se me corta un poco el audio, no sé si es problema de mi celu o por ahí el wifi. Puede ser. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Buenas noches y nos estamos viendo entonces.